Según el expresidente Andrés Pastrana, fueron más de 2 horas de retención luego de llegar al aeropuerto de La Habana José Martí para recibir un premio de la disidencia cubana. Cuando llegamos, inmediatamente nos estaban esperando las fuerzas de seguridad de Cuba, que nos dice que los acompañáramos. De ahí nos llevan a un cuarto, nos sienta un oficial de migración, nos toma la foto, nos toma el pasaporte. No nos aceptaron las tarjetas de migración y nos dice que somos personas declaradas no gratas para el gobierno de Cuba y que no nos van a dejar entrar. El exjefe de Estado aseguró que la Cancillería colombiana nunca le advirtió sobre la no aceptación en ese país caribeño y que si hubiera conocido de esa decisión, aún habría viajado. Es vergonzoso, y perdón, el comunicado de la Cancillería. Primero que nosotros, y en mi caso personal, nunca le he pedido nada a la Canciller Holguín, porque ella lo que ha sido es una gran defensora de las dictaduras y no de las democracias. Y hoy quedó demostrado. Nunca ha habido un comunicado, cuando se han atropellado los derechos no solamente míos, sino expresidentes de la región, un comunicado de la Cancillería. Ese comunicado de hoy no lo pedimos, simplemente le comunicamos a la embajadora, porque fue mi ministra, la embajadora de Colombia en Cuba, le comunicamos que estábamos en la isla y que estábamos detenidos y que no nos podíamos ver en el día de hoy. Tanto el expresidente Pastrana como el expresidente boliviano Jorge Quiroga advirtieron sobre lo que se avecina en materia de elecciones en Cuba y Venezuela. Los expresidentes habían viajado a Cuba en representación de 30 exmandatarios que conforman el grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas.